Cordial saludo, sean bienvenidos a las noticias de última hora, minuto a minuto. Así se vive la concentración convocada por María Corina Machado. La líder opositora pidió a los ciudadanos que se reunieran en familia en todos los estados de Venezuela, así como en los países que hay migrantes venezolanos. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyarnos, suscribirse a este canal para estar bien informados, bien conectados con lo que pasa a última hora. Este sábado, la líder opositora María Corina Machado pidió a la ciudadanía que se congregara en familia en todos los estados de Venezuela, así como en los países en los que hay gran presencia de venezolanos. En Bogotá se congregarán en la Plaza Bolívar. Machado hizo esta convocatoria el jueves por la noche mediante un video que difundió en sus redes sociales con la frase «Ganamos y ahora vamos a cobrar», en referencia a las presidenciales que se celebraron el 28 de julio. A pesar de que el Consejo venezolano dio como ganador a Maduro, con poco más de 51% de los votos, el ente electoral no ha publicado las actas, mientras que la oposición sí las ha publicado y el resultado es que Edmundo ganó con 70% de los votos. Esto es algo que todos ya sabemos. María Corina Machado, poco antes de realizar esta convocatoria, confesó en un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal que estaba resguardada en la clandestinidad porque temía ser detenida por las fuerzas de seguridad del gobierno de Maduro. Sin embargo, la líder opositora confirmó que estaría en la congregación que convocó para este sábado junto a Edmundo González. Comienza la concentración en Caracas. Los ciudadanos venezolanos residentes de la capital del país comienzan a congregarse en la avenida principal de La Mercedes, tal como lo pidió en la noche del jueves la líder opositora María Corina. Con pancartas en las que claman por libertad y respeto a las elecciones, gorras tricolores y camisetas blancas se ven a los ciudadanos ejerciendo su derecho a la participación cívica y ciudadana en una nueva manifestación en la que exigen que se respete lo expresado por la población en las urnas electorales el 28 de julio. Esto es lo que va hasta el momento, sigan conectados con más información. Recuerden compartir esta noticia a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Presarmenti, CNN, Buenos Aires. Muriendo, luchando y repitiendo la historia de tantos años. Yo no quiero que me digan, me da pena tu país. Yo quiero que cuando se me acerque me diga, qué grande es tu país, que hay hombres y mujeres luchando todos los días. Entre lágrimas, cantos y oraciones, este grupo asegura que permanecerá fuera de la embajada de su país en Santo Domingo, exigiendo que se den a conocer las actas que a su juicio darían como ganador al opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del domingo y que el Consejo Nacional Electoral dice que ganó el presidente Nicolás Maduro. Gloria al bravo pueblo. Para estos venezolanos en República Dominicana, como Ramón Bolívar, que tiene 10 años residiendo en Santo Domingo, lo último que se pierde es la esperanza. Y esta Venezuela está luchando sola y la están dejando sola. Yo me tapo los oídos porque no somos escuchados. Se vendan los ojos, se tapan la boca y los oídos. Queremos una intervención a nuestro país. Cada día está muriendo gente inocente. Nos sentimos solos. Hoy yo me tapo la boca porque nos han silenciado. A esta enfermera el cansancio no le importa. Que salimos de nuestro trabajo a estar aquí hasta las 12 de la noche. De todas las edades, día, tarde y noche, aseguran que se mantendrán unidos. Venezuela esta vez tiene una gran esperanza, tiene una gran fuerza. Hemos estado, verdad, muy tristes. Yo quiero que me digan que Venezuela va a ser libre. La mayoría no quiso divulgar sus nombres por temor a represalias. Forman parte de los 121.000 venezolanos que actualmente residen en República Dominicana, principal destino en el Caribe para refugiados y migrantes del país sudamericano, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Nosotros no estamos aquí porque queremos. Nosotros estamos aquí porque no podemos estar donde tenemos que estar, donde pertenecemos. La embajada cerró sus puertas indefinidamente hace unos días, luego de que el gobierno de Maduro retiró a su personal diplomático en República Dominicana y ordenó al país y a otros 6 hacer lo mismo en Venezuela, como medida de rechazo a su pedido de revisión de los resultados del proceso electoral. Pese a esto,
se ha convertido en punto de encuentro, porque a pesar de estar lejos de su patria, para ellos es el único pedacito de Venezuela aquí en el municipio de Quisqueya. A medida que pasan los días, su canto se hace más fuerte y su lucha más firme. El grupo tiene previsto realizar una caminata pacífica este próximo domingo en la capital dominicana. Para CNN, Jessica Hasbun, Santo Domingo. Y siempre queda ese sinsabor en el paladar de que hay una suerte de retardo judicial en estos procesos. Sin embargo, debo comentar que la Corte Penal Internacional, el fiscal Karim Khan, ha sido bastante diligente y ha acelerado en el marco del proceso, en el marco de lo que le permite el propio Estatuto de Roma. Ha ido con una velocidad que es incluso superior a la de otros procesos en el pasado. Lo que sí puede generar esta acción de la OEA, este peso específico, es que se catalice el proceso que se encuentra hasta el momento en estado de investigación. Y es muy importante, Karim Khan ya tiene potestades de órdenes de aprehensión, ya tiene potestades de emplazamiento forzoso conforme al Estatuto de Roma, ya tiene potestades de ir generando actos, digamos, forzosos de aprehensión en contra de lo que se evidencie en estas investigaciones. Si esta acción de Almagro viene acompañada ciertamente de elementos que vienen a reforzar de manera flagrante, de manera evidente, que en Venezuela se están cometiendo estos crímenes, estos horrendos crímenes de lesa humanidad, así como lo hizo el fiscal en el pasado, apersonándose en Ucrania y generando una orden de aprehensión en contra de Putin, perfectamente lo podría ordenar en contra del señor Nicolás Maduro y su cadena de mando. ¿Cuáles son los escenarios posibles para Venezuela y una posible recuperación? Si continúa Maduro, esa recuperación no se da. Si finalmente quien accede al poder es la oposición, como está reclamando con sus denuncias de fraude, ¿eso cambiaría? ¿Cómo impacta toda la cuestión política post-elecciones en la economía de Venezuela? Sí, el escenario de continuidad es un escenario donde es difícil ser muy optimistas en el plano económico, ¿no? Por un lado, bueno, existen las sanciones que están sobre el país que limitan la capacidad de acceder a recursos y que de alguna manera aíslan al país de acceso a financiamiento internacional. Pero más allá de eso, incluso si las sanciones fuesen de alguna manera flexibilizadas, el gobierno de Maduro tiene unos grandes problemas de credibilidad, dado el track record que tiene, pues, ¿no? Con lo cual es muy difícil que ante una institucionalidad tan frágil el país pueda traer cantidades significativas de capital que serían necesarias para poder rehabilitar su economía, ¿no? Del otro lado, bueno, yo creo que aunque la aparente manipulación del resultado electoral en el domingo pasado de alguna manera genera aún más incertidumbres sobre el futuro, eso no necesariamente mata la posibilidad de una transición, pues, ¿no? Todavía acá hay esfuerzos por algún tipo de salida negociada que no pueden descartarse. Ahora, más allá de eso, creo que es importante destacar que Maduro fue a esta elección en búsqueda de dos cosas, que fueron reconocimiento internacional y una flexibilización de sanciones. Ambas parece poco probable que pueda obtenerlas, pues, ¿no? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.